Historias de Reddit, parte 2. Hace un año y medio estábamos en la casa de un amigo, tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, cuatro para ser exactos. Éramos los únicos que estábamos en la casa. Estábamos esperando un hermano de uno de nuestros amigos. Seríamos cinco personas, si el hermano hubiese llegado. Estábamos en el patio trasero, tomando, platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana, vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano, de uno de nuestros amigos. Nosotros asumimos que ya había llegado, y pasó a su cuarto a cambiarse o a dejar sus cosas, al baño, etc. Y que posteriormente bajaría para unirse a nosotros. Los cuartos y sus ventanas dan al patio, donde nos encontrábamos. Entonces vimos la luz que se prendió, y la silueta. Todos pensamos que era él, pero nunca bajó. Entonces, después de un rato como a las 5 de la mañana, nos fuimos a dormir y pensamos que su hermano se había quedado dormido. Al despertar por ahí al mediodía o a la 1 de la tarde aproximadamente, teníamos la idea de ir al mercado y comprar algo. Entonces, nos quedamos con la idea de que su hermano aún seguía durmiendo y asumiendo que ya había llegado. Pero al tocarle y abrir su puerta, nos llegó un olor como a basura descompuesta, muy fétido, algo raro. Entonces nos sorprendió que no había nadie. Entonces le mandamos un WhatsApp, no respondía. Entonces le marcamos y entró la llamada. Y escuchamos que sonaba el teléfono. Y cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos. Abajo de su cama, en una caja negra con muchas plumas. De alguna ave, gallo o gallina quizás. Y al ver su teléfono, vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros cuando estábamos tomando en la madrugada. Después recibimos una llamada que su hermano está en el hospital del día anterior por un accidente que tuvo. Nada grave, pero nunca él tuvo el celular consigo.